En el rastro tipo inspección federal se ultiman detalles para su próxima inauguración. Así lo dio a conocer la Asociación Ganadera Local. Felipe Velarde Sandoval, presidente de la organización, reveló que ya está por iniciar la contratación del personal que estará a cargo de los primeros meses de operación. Todo está ya listo. Ya estamos nada más esperando, son detallitos, la construcción ya está terminada, por dentro ya está todo para operar ya, inclusive ya hicimos una prueba, ahí está todo listo ya. Ya hay unas pocas de personal, el personal que va a estar ahí como jefe, se puede decir, o como puntales, ahí ya están contratados. Ahora falta el personal con la mano de obra, que se van a ir contratando conforme vaya. Se van a contratar creo que alrededor de 30 personas para el inicio y se van a ir recontratando como se vayan necesitando. Velarde Sandoval dijo que aún no existe una fecha precisa para su apertura, sin embargo se espera que sea en las próximas semanas, en medio de un evento que encabece el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde, para las noticias TVP, Cecilia Barrón.